Buenas tardes a todos, empezamos un nuevo directo y vamos a repasar lo que ha dado de sí estos últimos días sobre el fútbol femenino. Ya tenemos por fin, de una vez por todas y después de varios intentos, el calendario oficial de esta primera división de fútbol femenino que arrancará el próximo 10-11 de septiembre. Lo hará, ahora lo veremos, todos los partidos de primera jornada, pero con un derbi catalán entre Barça, entre Levante de las Planas y Barça en Sant Joan Despí. Será el inicio del Barça para reconquistar esta liga y sumar la cuarta de forma consecutiva. También tenemos este Mundial Femenino Sub-20 en juego, donde España, como aparece ahora justo ahora en pantalla, está clasificada ya para los cuartos de final, donde se enfrentará a México. Tenemos también las nominadas al Balón de Oro Femenino, las nominadas tanto a Mejor Entrenadora de Fútbol Femenino como a Mejor Jugadora por parte de la UEFA, que ha salido hoy mismo, de hecho ha salido hace una hora. Tenemos también que comentar todo lo que hace el mercado de fichajes y tenemos también que comentar esta pretemporada del Fútbol Club Barcelona que está en marcha. Así que vamos allá y empezamos ya directamente repasando el calendario de esta primera división de fútbol femenino. Encontramos el 10 de agosto que la Federación Española comunicaba que el CSD, el Consejo Superior de Deportes, les había dado la razón y anunciaba que el sorteo del calendario de la liga sería ese próximo viernes 12 de agosto, es decir, el pasado viernes. Una vez conocimos esto, ya nos pusimos en marcha y empezó a celebrarse este sorteo que de seguida aquí ahora aparecerá en pantalla y lo podremos ver de aquí unos minutos. Vale. Un sorteo que nos dejó esta primera jornada, que es la que aparece aquí en pantalla. Empezamos. Un partidazo como es el Atlético Madrid-Real Sociedad. Dos equipos, de hecho la Real Sociedad es la actual subcampeona y el Atlético Madrid quedó cuarto clasificado luchando hasta la última jornada por entrar en Champions. Por lo tanto, Atlético Madrid-Real Sociedad es un auténtico partidazo para empezar esta primera Iberdrola. Una primera jornada que también tendrá este derbi catalán que hemos comentado. Levante las planas Barça. El Barça intentará buscar esta reconquista del triunfo de la Liga en campo un recién ascendido, como es el Levante las Planas aquí de Sant Joan Despí. Después también tenemos el otro equipo que en principio luchará por ganar la Liga, que es el Real Madrid, o al menos pues están en estos puestos europeos, que empezará en campo el Villarreal, que debutó ya la temporada pasada en Primera Iberdrola. Más equipos de la zona alta, otro auténtico gran partido, como es este Granadilla-Tenerife-Athletic Club de Bilbao. Dos equipos que están ahí entre el quinto y sexto puesto, intentando llegar a esta tercera posición para entrar en Champions. De hecho, el Granadilla-Tenerife lo tuvo muy cerca la pasada temporada. El otro ascendido, aparte del Levante las Planas, será la Malpozo de Murcia, que recibirá en casa al Madrid Club de Fútbol Femenino para empezar este primer Iberdrola, para debutar en primera división. Y después tenemos los otros tres partidos restantes. Este Sporting Club de Huelva, Sevilla, Valencia, Real Betis, Balompié y Levante Deportivo a la vez. Un sorteo que se tuvo que repetir en dos ocasiones. ¿Por qué? Si no había ya suficiente polémica antes de si lo hacía la Federación Española, lo hacía la Liga Profesional de Fútbol Femenino o quién lo hacía, después informó Relevo que había habido un error a la hora de sacar las bolas. Se ve que el número 6, que lo veis aquí, y el número 9 estaban al revés. Si os fijáis, aquí los logos están en la parte superior, pero se ve perfectamente el 4 que saca Jorge Vilda. Con Rubiales pasa lo mismo y en la última pasa exactamente igual. Y en cambio, las dos mujeres que están aquí, los logos están en la parte inferior. Por lo tanto, este 6 en realidad es un 9 y este 9 en realidad es un 6. ¿Para qué influye este número? Este número que veis aquí en pantalla, de hecho vamos a dejarlo un poquito más abajo, ahora sí. Este número que aquí veis en pantalla, que es tal y como aparece ahí, es el 46.495, pero que teóricamente era el 49.465, es el que dictamina el orden. Es decir, la federación lo que hace es, calcula, hay 10.000 posibilidades de calendarios diferentes. De esas 10.000 posibilidades, cada calendario tiene un número asignado del 0 al 10.000. Entonces, en función del número que sale de 5 dígitos, se asigna uno de esos calendarios que previamente han sido asignados. Por lo tanto, en función del número que salga, es un calendario o es otro. Aquí, al haber un error, el calendario que se dio por bueno la primera vez, que por ejemplo el Barça empezaba en campo del Villarreal, femenino,
contenía estos dos errores. Por lo tanto, la federación tuvo que volver a publicar otro nuevo calendario con los números arreglados. ¿Qué pasó? Ojo, ahora saltamos esto. Aquí, ahora saltamos esto del calendario que ahora lo comentaremos. Y aquí, que David Ferris nos apuntó a través de Nati SP que el número que la Federación Española había ofrecido, había dado en su comunicado, el nuevo número ya una vez se supone que arreglado, también seguía conteniendo un error. A ver, esto, vamos a ponerlo así. Vale, un poquito más para que se vea. Así, yo creo que se ve. Vale, un poquito más pequeño y se verá. Vale. El número seguía conteniendo un error. Y es que el número dado, si lo fijáis aquí, aparece aquí, perfecto, es el 49.495. ¿Qué pasa? Si volvemos atrás a lo que nos había informado antes de relevo, ojo, 49.495. Seguía habiendo un error. La cuarta bola nos seguía, la federación seguía dándola como un 9 cuando en realidad era un 6. Sí que es verdad que aquí ya la federación borró este número y no volvió a hacer ningún otro sorteo. Por lo tanto, este es el sorteo definitivo. Con esta primera jornada que ya hemos comentado, que es la que veis aquí en pantalla, Atlético Madrid-Real Sociedad, Alhama El Pozo Madrid Club de Fútbol Femenino, Levante Las Planas Barça, Villarreal-Real Madrid, Sporting Club de Huelva Sevilla, Valencia-Real Betis, Granada y Tenerife, Atlético Club de Bilbao y Levante Alavés. Esta es la primera jornada. ¿Cuáles son los partidos más destacados? Esta es la primera jornada que empezará el 10-11 de septiembre. Como partidos más destacados, tenemos estos clásicos, tanto en noviembre, la primera vuelta, y la segunda vuelta será en marzo. Jornada 8, Real Madrid-Barça, en el Estadio Valdebebas, 6 de noviembre. Jornada 23, 26 de marzo, en el Estadio Johan Cruyff, Barça-Real Madrid femenino. De hecho, vamos aquí a buscar el artículo que publicamos en SIDEPORTE FUTFEM y aquí podremos ver, a ver si esto lo proyectamos aquí, y podremos ver los otros partidos más destacados de este, que nos dejó este calendario. Vamos aquí, lo mostramos en un segundo. Vale, hacemos un poquito más pequeño esto y enseguida aparecerá aquí en pantalla este artículo publicado en SIDEPORTE FUTFEM para que lo podáis ver sin ningún problema. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, cambiamos y aquí aparece este artículo publicado aquí. Esta es la primera jornada que ya hemos comentado. Vale, aquí tenemos la primera jornada. La última jornada. Vamos a repasar esta última jornada. La ponemos aquí en grande. A ver, esto por aquí, un poco por aquí. Y aquí aparece en pantalla. A ver, lo encuadramos bien. Vale, perfecto. Aquí está esta última jornada de la primera Iberdrola, con este Atlético Madrid, Granada, Tenerife, por lo tanto un duelo directo que podría ser perfectamente por luchar por entrar en esta Champions, por lo tanto un auténtico partidazo. Este Sevilla, Valencia, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, Deportivo Alavés, Alhama, por lo tanto Alhama concluirá su primera temporada en primera división, bueno, su regreso a primera división en campo del Deportivo Alavés. Madrid Club de Fútbol Femenino, Barça, el Barça acabará este intento de reconquistar el título en Madrid. Y después tenemos este Sporting Club de Huelva, Levante Las Planas. Por lo tanto, Levante Las Planas, este regreso a primera división que concluirá en Huelva. Otro auténtico partidazo que puede estar luchándose por la segunda, tercera posición o por entrar en Champions, como es este Real Sociedad, Real Madrid Club de Fútbol. Y este Levante Real Betis Balompié. Para cerrar. Vale. Como partidos destacados, este Barça Real Madrid, que ya lo hemos comentado. Aquí tenemos el verdadero clásico, que es este Atlético Madrid Fútbol Club Barcelona, que tendrá lugar el 27 de noviembre. La jornada 10 será la primera vez que se vean las caras estos dos equipos. Y en la jornada 25, el 16 de abril, será esta vuelta Barça Atlético de Madrid.
Este derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. La primera vuelta, jornada 9, 20 de noviembre. La segunda vuelta, Real Sociedad Athletic Club. La primera es en Lezama, la segunda es en Zubieta. O veremos si es San Mamés y Real Arena. La segunda vuelta, como decíamos, en campo de la Real Sociedad. Jornada 24, el 2 de abril. Y después aquí también tenemos este derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La ida, la primera vuelta, 11 de diciembre, jornada 12, en campo de Madrid, Valdebebas. Y la vuelta, jornada 21, en Alcalá de Henares, Atlético Madrid, Real Madrid, el 12 de marzo. Esto es este calendario de la primera Iberdrola que tenemos aquí puesto en pantalla, la primera jornada. Estos son los partidos más destacados de esta primera Iberdrola. Vamos a ver. Y ya para concluir este repaso del calendario, hemos mirado la primera jornada, hemos mirado la segunda, la última jornada, perdón, hemos mirado los partidos más destacados, más importantes. Vamos a ver y centrarnos en cuál es el calendario del Fútbol Club Barcelona, concretamente y específicamente. El Barça, que debutará, como hemos dicho, en campo el Levante de las Planas. El estreno en el Johan Cruyff será una semana después, es decir, fin de semana del 17-18 de septiembre ante el Granadilla Tenerife en casa. Después viajará hasta Villarreal, recibirá al Madrid Club de Fútbol Femenino en casa. Viajará dos desplazamientos seguidos a Lezama y a la Ciudad Deportiva Luis de Sol, al campo del Betis. Después recibirá al Levante en casa, irá hasta Valdebebas. Recibirá al Alavés en casa, viajará de nuevo a Madrid para enfrentarse al Atlético Madrid. Dos partidos seguidos en casa, como es la Real Sociedad y el Alhama, el Pozo. Después irá hasta Valencia, recibirá al Sevilla en casa y viajará a campo el Sporting Club de Huelva para cerrar y finalizar esta primera vuelta de esta primera Iberdrola. Volveremos a empezar la segunda vuelta con de nuevo Alhama al Pozo en casa. Después irá hasta el campo del Granadilla Tenerife, hasta las Canarias. Recibirá al Betis en casa, irá a campo del Alavés, Villarreal en casa. Viajará a campo del Levante, dos en casa, que es Valencia y Real Madrid, este clásico. Viajará hasta Murcia, donde se enfrentará al Alhama al Pozo. Recibe al Atlético Madrid en casa. Viaja hasta Sevilla, recibe al Sporting Huelva en casa, viaja hasta Zubieta, hasta el campo de la Real Sociedad, recibe al otro equipo vasco, al Athletic Club de Bilbao, y finalmente finaliza viajando hasta Madrid, donde finalizará este primera Iberdrola, esta primera división de fútbol femenino en campo del Madrid Club de Fútbol Femenino, que actualmente entrena María Pre. Esto lo que ha dado de sí está calendario de la primera división de fútbol femenino. No hay más que comentar. Comentamos el Barça, hemos comentado los partidos más destacados, hemos comentado la primera y última jornada. Si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarlo por aquí por el chat. Como ya hemos dicho, empieza 10-11 de septiembre y acaba en mayo, si no me equivoco, el 25-26 de mayo. De seguida lo acabo de confirmar cuando finaliza definitivamente esta primera Iberdrola, que finalizará en mayo, concretamente acaba el fin de semana del 13-14 de mayo, cuando acabe la primera Iberdrola. 13-14 de mayo tendrá este punto y final. Vale, y una vez hemos comentado esto, vamos a comentar ahora el Mundial de Sub-20 que se está disputando actualmente en Costa Rica. La selección española, como hemos comentado, se ha clasificado para los cuartos de final, donde se enfrentará, de hecho está aquí, a México. Y lo ha hecho en un grupo donde estaba Australia, Costa Rica, la anfitriona, y Brasil. Empezó con un empate a cero ante la selección brasileña. Goleada por 0-5 ante Costa Rica, con goles de Sonia Majarín del Alavés, Ariana Mingueza del Fútbol Club Barcelona y Maga Barro del Sevilla. Después también tenemos Anne Elexpuru de la Real Sociedad y no, perdón, del Athletic Club de Bilbao, fallo mío, de Ana y Lexpo del Athletic Club de Bilbao y Salma Parayuelo del Fútbol Club Barcelona, reciente fichaje presente del Villarreal.
Y después, esta pasada madrugada, victoria por 0-3 ante Australia para certificar esta clasificación, donde se enfrentará a México. 0-3 ante Australia, con 3 goles de Inma Gabarro, la futbolista Sevilla, del Sevilla Fútbol Club. De hecho, aquí tenemos esta victoria de España por 0-3 ante Australia. Y vamos a buscar por aquí para poner cómo han ido a los otros grupos que se están cerrando poco a poco. Pero podemos ver ya cómo están el proceso de este mundial femenino sub-20, donde ya tenemos algunas cosas. A ver, aquí lo tenemos por aquí y ahora enseguida lo proyectamos en la pantalla. Epa. Vamos a ver si encontramos aquí los partidos en la página de la FIFA. Que aparecerán por aquí. De seguida lo ponemos en pantalla. A ver si es esto aquí. A ver. Un segundito y de seguida los tenemos por aquí, aquí, Matches and Groups. Aquí lo tenemos, vamos a proyectarlo en la pantalla en un momento. Aquí lo tenemos. Aquí está. Vale, de seguida aparecerá aquí puesto en la pantalla. Vale. Aquí aparece en la pantalla estos partidos y vamos a ver aquí en tablas donde están los grupos. Tenemos este grupo A donde España ha finalizado como primera, seguida de Brasil, que también se clasifica, Australia y Costa Rica eliminadas. Este grupo B con Colombia primera, la sorprendente y noticia eliminación de Alemania. Y en lugar de Alemania se ha clasificado México, ganando precisamente a las germanas esta pasada madrugada. Por lo tanto, Colombia se enfrentará a Brasil y México ante España. Después aquí tenemos este grupo C que falta por finalizar, pero ya tenemos, está Nigeria aquí en principio ya clasificada y faltan Francia y Corea del Sur. Y Japón, Países Bajos, Estados Unidos y Ghana. Veremos también porque Estados Unidos se la juega ante Países Bajos. Por lo tanto, estaremos pendientes de este Mundial Femenino Sub-20. De hecho, esto vamos aquí y lo colocamos de nuevo. Vamos a ver esto aquí. Ahora de seguida aparece esto bien puesto. Ah, aquí está. Este Mundial Sub-20 que estaremos pendientes a ver hasta dónde consigue llegar España. De momento está en los cuartos de final. Y vamos ya a hablar del Fútbol Club Barcelona, que anunció que Andrea Pereira anunció un acuerdo con Andrea Pereira para finalizar este año de contrato que le quedaba. Y Andrea Pereira, que deja el Fútbol Club Barcelona después de 4 temporadas, se marcha a la América de México, donde se enfrentará a una vieja conocida, una vieja compañera de equipo, como es Jenny Hermoso, que ya debutó con el Pachuca. Por lo tanto, esta noticia de comentar de Andrea Pereira, y aprovechando ya esta noticia de Andrea Pereira, pues queríamos repasar un poco cómo está el tema de fichajes en esta primera Iberdrola, gracias a este montaje que nos tienen que tienen hecho los compañeros de FUTFEM, que dejamos por aquí el enlace, los compañeros de FUTFEM.com, que dejamos por aquí el enlace por si alguien quiere ir mirando los fichajes que se están produciendo a lo largo de... A ver, vamos a ponerlo por aquí, por el chat, aquí. A lo largo de este mercado veraniego. Por lo tanto, vamos a repasar los fichajes gracias a esto de FUTFEM. Aquí estamos. Empezamos repasando al Deportivo a la vez, que aparece, a ver, no, aquí está, aparece la lama, un poco más para abajo, arriba, un pelín más, aquí está, el a la vez, que tenemos este, a ver, que esto no se cambie, no, mira, se cambió, espera, un segundo,
de esto a esto. Vale, ahora sí. Aquí tenemos estos fichajes del Deportivo Alavés. Las altas de Camila procedente del Rayo Vallecano, Rebeca Elo del Dux Logroño, Avi Elba Berges del Eibar, Patri Larque del Rayo, Carla Morera del Eibar y Fátima Pinto. Como bajas, Nerea Nevado ha accedido al Athletic Club de Bilbao después de acabar la cesión, Sonia Majarín al Athletic Madrid también tras cesión, Cris Cornejo se ha retirado a la portera, Mary y Vera que se ha ido al Osasuna. Seguimos repasando, vamos ahora a repasar los fichajes del Alhama, que son los siguientes: Raquel Morcillo procedente de Granada, Alhama que ha subido a primera división, Lucía Ramírez del Sevilla, Yad Boeo del Servet y Noelia Gil del Valencia, también Cookie del Eibar, Patri Hidalgo del Rayo Vallecano, Zaira Flores del Villarreal y Lucía Martínez del Albacete. Son baja Violeta Aquiles al Betis y Noelia Salazar también al conjunto verde y blanco. Athletic Club de Bilbao, altas de Amaya Peña y Nerea Nevado que regresan tras cesión, bajas de Andrea de la Nava, Erika Vázquez retirada, Marese Jimper retirada, Lucía García Novoa que se ha ido al Manchester United, Sofía Estilar también retirada y Ainhoa Moraza que se ha ido al Atlético Madrid a pesar, aunque no lo ponga aún ahí. Aquí tenemos más el Atlético de Madrid, altas de Sonia Majarín, de procedente del Alavés, de Irene Guerrero procedente del Levante, Merle Vaz procedente del Turbine Potsdam, Xenia Pérez del Español, Andrea Staskova, Cinta Rodríguez que viene del Sporting Club de Huelva, Ainhoa Moraza del Athletic Club de Bilbao, Eva Navarro del Levante, Marta Cardona del Real Madrid, un auténtico fichajazo, y Andrea Medina del Betis. Baja Silvia Meseguer, Laia Lisandri, Amanda San Pedro, Deina Castellano que se ha ido al Manchester City, Laia Lisandri también al Manchester City, Silvia Meseguer y Amanda San Pedro están en el Sevilla, Lindal, la portera, Tuncara, Bicho, Carmen Menayo, Galdana, Rasen Lusbier y Simón, Benedict Simón, que acaba la sesión del PSG. Fútbol Club Barcelona. Altas fichajes de Emma Ramírez a la Real Sociedad, Andrea Falcón del Levante, estas dos vuelven de sesión, igual que Gio Queiroz del Levante, aunque Gio Queiroz en principio no se va a quedar en el Barça, Emma Ramírez sí, y Andrea Falcón está pendiente porque no fue convocada, por ejemplo, al último partido contra el Bayern de Múnich. Ahora comentaremos. Laia Cuina, que vuelve de sesión del Milan. Nuria Ramano, fichada en la Real Sociedad. Jayce Ferreira, del Madrid Club de Fútbol Femenino. Salma Barrio, del Villarreal. Lucy Bronze, del Manchester City. Y Vicky López, del Madrid Club de Fútbol Femenino, fichada para estar en el filial con dinámica en el primer equipo. Las bajas de Lique Martens, al PSG. Leila Guajavi, al Manchester City. Jenny Hermoso, al Pachuca. Melanie Serrano, que se retira. Y Andrea Pereira, que hemos comentado y no aparece aquí. Que se ha ido a la América. Real Betis Balompié, la baja, la alta por ejemplo de Francis Díez, que sustituye al antiguo entrenador Juan Carlos Amorós, que se ha ido al Houston Dash. Fichajes también de Laura Moreno, que le han fichado el primer equipo, están en el filial. Vicky Benítez, lo mismo, fichada para el primer equipo. Noelia Salazar de la Lama al Pozo. Violeta Aquiles también de la Lama al Pozo. Carmen Álvarez de Atlético Madrid. Ese, ¿vale? Ah, este ha sido como un tipo de intercambio de Carmen Álvarez para el Betis y a cambio de Andrea Medina para el Atlético Madrid. Una Carmen Álvarez que hizo un gran europeo. Un europeo sub-21, creo que era. Un gran europeo sub-21 con España, donde consiguió esta victoria gracias a un gol de Julio Bartel en el 93. Malena Mieres del Eibar, Leles Carrión del Rayo Vallecano y Natalia Montilla del Pozo Albense. Las bajas, como hemos comentado, Juan Carlos Amorós al Houston Dash, Mapi Vilas al Levante de las Planas, Eva Llanas, Ana González, Andrea Marina al Atlético Madrid y Estefanía Daira, que se ha ido al Sporting de Huelva. Vamos con el Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, con nuevo cambio de entrenador. José Herrera, que era el segundo entrenador, pasa a ser el primero, y Francis Díaz, que se ha ido al Real Betis Balompié. Fichajes de Portolés del Madrid Club de Fútbol Femenino, Laura Ortega del Albacete, Claudio Blanco del Córdoba, Patricia Estupiñán del Fermaquín y Javier Atoro del Sevilla. Bajas de Martín Prieto, que se ha ido al Sevilla, buen fichaje para el Sevilla, que se ha reforzado muy bien en este mercado. Ojo con el Sevilla, Cristina Cubillo, que se ha ido al Villarreal, y Gott, que también se ha marchado el conjunto canario. Levante Unión Deportiva. A fichaje de Sánchez Vega como entrenador. Ángel Villacampa se ha ido para la América de México, donde también está. No se ha ido a Andrea Pereira, que no es un rumor del Levante, ya está oficial que se ha ido al América. Había sonado para el Levante, es cierto. Un Levante que también ha fichado a Antonia Silva del Madrid Club de Fútbol Femenino, Pablo Fernández del Rayo Vallecano, Mayra Ramírez del Sporting Club de Huelva, Madeleine Holm del Arnab Jornar, Tyler
Tolan, Julia Aguado del Valencia, Talier Tolan del Celtic de Glasgow. Las bajas de Ángel Villacampa, Andrea Falcón que vuelve al Barça, Eva Navarro que ha salido al Atlético de Madrid, Gio que está al Barça o veremos dónde, Lucía Gómez al Villarreal, Yusinara, Fiamma, Cometi, Irene Guerrero al Atlético de Madrid, Toletti, Corensiova, Mar Segarra al Español y Andrea Palacios. Un Levante que yo creo, me vieron, se ha reforzado bastante bien la plantilla. Por lo tanto, puede volver a estar compitiendo por entrar en Europa como ya hizo la pasada temporada, que jugó las rondas previas. Después la temporada pasada en Liga fue bastante discreta en una posición de media tabla, pero este año con Sánchez Peras, ex entrenador de Atlético Madrid, puede ser uno de los equipos que se metan en esta pugna por entrar en esta tercera posición, donde ya está Real Sociedad, donde está Real Madrid, donde está Atlético Madrid, donde está Granada y Tenerife, donde está Levante, puede estar perfectamente, y si me apuras donde también está Athletic Club, y ojo que este año no se meta por ahí también perfectamente el Sevilla, que ahora veremos que se ha reforzado muy muy bien. Es decir, pueden haber estado 8 equipos luchando por 2 plazas, porque la primera posición la damos ya por sentencia, que en principio la debería tener el FC Barcelona. Levante las planas, se han fichado a Rita Chicuelo del Madrid, Natalie Muth, Silvia Maste, Laura Martínez, Maripaz Vila del Betis, Alex Serrano del Deportivo de La Coruña y Esther Martín Pozuelo del Valencia. La baja de Nuria Job. Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha fichado a Aldana Cometi del Levante, Karen Araya del Sevilla, Kundanangi del Eibar, Ruth del Eibar, Aire Estepe también del Eibar, Tangiali y Ana González del Betis. No está haciendo un mal mercado el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero sí que es verdad que ha perdido uno de sus grandes pilares, por no decir el mayor pilar, que era Jayce, que se ha ido al Barça y era prácticamente la que le dio la salvación la temporada pasada. Veremos cómo encaja las piezas María Pri, pero no ha hecho los fichajes que ha hecho el conjunto madrileño no están absolutamente nada mal. También se ha ido Antonia Silva del Levante, baja importante, Richa Chicuelo también es importante del Levante de las Planas y Dayane al Flamengo. Vamos a ver cómo están los refuerzos del Real Madrid, con Feller del Stade de Reims, a Karen Ware, gran fichaje procedente del Manchester City, Sandy Toletti, un fichajazo también del Levante, buenos refuerzos para el medio de campo del conjunto blanco, y Kat Sousa, también fichada del Inter de Milán. Y de hecho yo creo que aquí se les olvida uno, déjame, vamos a comprobar, pero me suena que también ha hecho hizo un reciente fichaje hace poco el Real Madrid femenino. De hecho, ahora de seguida lo miramos por aquí, que lo publicamos en el Twitter. Es que lo estaba mirando antes y me sonaba. No, perdón. Era Sousa del Inter de Milán, que está aquí apuntado, Kat Sousa, y el anterior había sido a Sandy Toletti, que ya estaba ahí apuntado. Por lo tanto, ha sido una confusión. Están aquí todos bien apuntados. Vale, pues seguimos comentando. Y las bajas de Aslani al Milán, Marta Cardona al Atlético Madrid, dos bajas muy importantes, Peter Babe que se ha retirado y Aurele Cassi que se ha ido al América, junto con Ángel Villacampa y Andrea Pereira. Suena Bárbara Banda del Shanghai Shengli de China, hizo unos grandes Juegos Olímpicos la temporada pasada, sobre todo por lo que hace el aspecto goleador. Pero veremos cómo va evolucionando este tema. La Real Sociedad, que quizás sí que ha quedado un poquín debilitada, veremos los fichajes que ha hecho un poco más exóticos cómo le acaban saliendo, pero en todo caso confiamos en que, o se confía en que Natalia Arroyo pueda encajar las piezas. Un pelín debilitada porque ha perdido las dos grandes laterales que tenía, Emma Ramírez por la banda derecha y Nuria Rabano por la banda izquierda, las dos precisamente al Fútbol Club Barcelona. Emma Ramírez ha vuelto a cesión y Nuria Rabano la ha fichado el conjunto azulgrana. En su lugar han fichado a Andrea Jacinto de Sporting de Portugal, a Alejandra Bernabé del Atlético de Madrid y a Michelle Spett del Hoffenheim. Alejandra Bernabé, jugada joven, pero estuvo en el Eibar y puede funcionar para el conjunto de Natalia Arroyo. Y los dos otros fichajes exóticos, no los conozco, veremos cómo evolucionan. Sevilla, que hemos dicho que es uno de los equipos, o el equipo que para mí, teniendo en cuenta su nivel y lo que ha fichado, es de los que mejor o el mejor que se ha reforzado. A Martín Prieto de Granada y Tenerife, Bahía Más del Betis, Amanda San Pedro del Atlético de Madrid, Silvia Meseguer también del Atlético de Madrid, Arola Aparicio del Eibar,
a Julia Aguirre del Napoli, la exportera del Sport del Santa Teresa, Diana Gómez del Sporting de Braga y Morgan Nicole del Nicolí del Montpellier. Por lo tanto, grandes fichajes que ha hecho el conjunto andaluz, que por contra ha perdido a Paula Nicar Retea, Isabel Echeverri, que se ha ido a Rayadas de México, Lucía Ramírez al Alhama, Itzel González al Tijuana, Kadazi al Olympique de Lyon, Karen Araya al Madrid Club de Fútbol Femenino, Javier Atoro al Granja Tenerife, Vasconcelos al Kansas City y Natalia Gaitán. Es decir, no es que haya perdido ninguna pieza sin gran, importante o fundamental, o ha perdido alguna jugada importante, pero no es que haya perdido grandes o piezas claves, digamos, dejámoslo así. Sporting Club de Huelva, fichajes de Ana de Teresa, cesión por parte del Levante, gran fichaje este de ADT. Patricia Rirova del Apollon del Limassol, Zala Mernik del Turbine de Potsdam, Laia Estel Rey Baecano, Patricia Balserzak del San, Sofía Ackman del Apollon del Limassol, Stephanie Deira del Betis y Alison Lee. Fichajes muy exóticos, veremos cómo le sale la partida al Sporting Club de Huelva, que es uno de los equipos que es candidato, hay que decir las cosas como son, al descenso. Las bajas: Cintas Rodríguez del Atlético de Madrid y Anita Marcos al Valencia, Fatu Kanté al Villarreal. Estas tres sobre todo son muy, 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 muy importantes. Cinta Rodríguez en defensa. Anita Marcos fue la pichichi del equipo, con creo que fueron 11 goles. Y Fatu Kanté era un extremo, un puñal por la banda. También se ha ido Hannah Kane, Emily Dolan, la portera al Español, Chini Pizarro, Yuri Luz Uriaga al Español también y Freya Avilda. Valencia. Fichajes de Cosette Morche, de Anita Marcos, es un gran, gran fichaje, una gran pérdida del Sporting Huelva, gran fichaje para Valencia. Lizeth Serma, uepa, esto es. Ya salteo aquí, vale. Un poquito más para arriba. Vamos a ver, aquí está. Un poquito más para arriba para que se vea bien lo de Valencia. Aquí lo tenemos. De, como decíamos, Lizeth Serna del Independiente Medellín, Maca Portales del Inter y María Molina del Barça B. Gran fichaje para el Valencia, gran temporada de María Molina en el filial azulgrana, y Fiamma Benítez del Levante. Bajas de Candela Andújar, que se ha retirado, Vivi Schulz, Julia Guado, Sofía Álvarez, Noelia Gil, Alala Malpozo, Ellen Janssen, Esther Martín Pozuelo y Noelia Villegas. Y suela Pauleta Sancho, que si no me equivoco está en el Rayo Vallecano. Y para acabar, el Villarreal Club de Fútbol Femenino, que ha fichado a Lucía Gómez, presente del Levante, Fatu Kanté del Sporting de Portugal, gran fichaje, Rocío García del Barça B, también buen fichaje, Cristiano Jugué del Unión Deportiva Granada Tenerife, un muy buen fichaje, María Yumpar del Eibar y Claudia Iglesias del Atlético Madrid. Por lo tanto, no se ha reforzado nada mal el conjunto Gruget, entrenado por Sara Monfort. Bajas de Raquel Pinel, Sara Martín, Laura Arroyo, Aisha Salvador, Olivia Oprea, Sara Medina, Pamela Tajonar y Zaira Flores. Esto es por lo que hace a este mercado de fichajes. Vamos ahora ya a ver, a hablar de la pretemporada del Barça. Vamos a poner también las bajas, vamos a comentar las bajas que tiene el conjunto de Jonathan Girales, que no son pocas, ya avisamos, bastantes bajas que tiene el técnico azulgrana. De hecho, lo de las bajas, vamos a ponerlo aquí donde el texto en movimiento, que ya ha desaparecido, pero que nos va a venir muy bien para proyectarlo. Esto aquí. Vale. Vamos a... Ahora sí que aparece el texto. Vale, un segundito. Vale. Esto aquí fuera. Y lo proyectamos. Aquí está. Empezamos comentando este pretemporada del Barça femenino, donde... Ya ganó 10-0 al Lleida en un primer partido amistoso, jugaba en el Johan Cruyff, buen partido del conjunto azulgrana, y ayer jugó el segundo partido donde cayó por 1-2 ante el Bayern de Múnich en estas semifinales del Women's French Cup, que están disputando Barça, Bayern de Múnich, y la otra semifinal fue el PSG Manchester United. Las azulgranas fue un partido donde el Barça tuvo muchas ocasiones, pudo marcar varios goles y ganar perfectamente el partido, sin embargo faltó esa puntería, ese último pase. La portería estuvo bien, hubo un gol sacado sobre la línea, faltó ese último chute, esta puntería, para poder llevarse el encuentro. Al final el Bayern de Múnich, en dos contras,
Superó sobre todo por la banda de Irene Paredes, que no acabó de estar muy fina en estas contras. Luego una mala salida en Rapañez y acabaron perjudicando con estos dos goles, uno en el 40, luego empató Graham Hansen con un auténtico golazo, y en el 84 Lauren puso este 1-2 que era definitivo. El Barça jugará el viernes 19 de julio a las 6, esta final del tercer cuarto puesto ante el Paris Saint-Germain, sin Lieke Martens, que está lesionada, la ex azulgrana, pero jugarán PSG-Barça el viernes a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche será el turno de la final entre a Manchester United y Bayern de Múnich de esta Women's French Cup. ¿Preocupación por esta derrota del Barça? Absolutamente ninguna. Al final, es un partido pretemporada. La temporada pasada ya se perdió también contra el Lyon. Son cosas que pasan, está robando el equipo. No fue un partido malo del conjunto de Jonathan Giraldez, simplemente hay que faltó un poco de efectividad y hay que tener en cuenta también la gran cantidad de futbolistas lesionados que tiene el Barça. Hablamos sobre todo de la importante que es Alexia Putellas, que no está prácticamente o en toda la temporada o hasta finales de temporada no la veremos. Yana Fernández hasta finales de año tampoco calculo que volverá. Katakoy también irá por el mismo estilo de Yana Fernández. Bruna Vilamala sí que es verdad que podemos ir a verla a finales de septiembre, poco a poco también. Pero luego también esas horas de la graduación, pero luego también tienes jugadoras que en principio para la liga y estarán, como es el caso de Soala, que se lesionó con su selección. Aitana Bonmatí, que se lesionó en la Bayern Bass esta semana. Laia Cudina, que se lesionó justo antes del partido, el día de antes creo que fue, o el mismo día, y también tenía algunas molestias y no pudo estar. Honoria Rábano, que se lesionó en uno de los primeros entrenamientos. Estas jugadoras de abajo en principio volverán para la liga, para cuando empiece la temporada. Y Soala tiene este gol que le puede dar Aitana Bonmatí, es el faro, el guía del equipo, junto con Alexia Putellas. Y este año Aitana Bonmatí tiene que dar ese paso importante más allí, por lo tanto también faltaba esa pieza clave. Y luego Nuria Rábano se ha fichado para este lateral izquierdo, que con la baja de Leila Wahabi y de Mary Serrano, ayer jugó Rolfo y jugó Judith Puyol de final, que lo hizo espléndidamente, súper bien Judith Puyol. Pero Nuria Rábano se ha fichado para eso, para cubrir ese lateral. Por lo tanto, calma y tranquilidad. Es la pretemporada, se está poniendo el tono del equipo y más vale perder ahora y que cuando llegue la temporada entonces se gane. Por lo tanto, absolutamente ninguna preocupación por esta derrota. Próximos partidos del Barça femenino en esta pretemporada: viernes a 6 de la tarde ante el PSG, tercer cuarto puesto. Después volver a Barcelona el martes 23 de agosto a las 8. Trofeo Joan Gamper en el Johan Cruyff ante el Montpellier. Y después creo que es el 28 de agosto a las 9 o 8 de la noche, ahora mismo no lo recuerdo, este trofeo Teide ante el Granadilla Tenerife. Todo esto preparándose para después debutar ante el Levante las Planas en esta primera jornada de la primera Iberdrola. Quitamos esto, ponemos ya de nuevo lo de movimiento y seguimos comentando. Precisamente Levante las Planas anunció ayer que jugará los partidos al final en Gavà. No, ahí, perdón, en Sant Joan Despí. No lo hará en Gavà, sino que lo hará en su campo, Municipal Las Planas de Sant Joan Despí. A pesar de ser césped artificial, la federación les da un año de margen. Estreno por todo lo grande, por la puerta alta, 10-11 de septiembre ante el Fútbol Club Barcelona en este primer partido de liga. Aquí tenemos el comunicado que hizo el Levante las Planas. Por lo tanto, gran noticia que siempre puedan jugar en sus campos los equipos de fútbol. Y vamos ya, quedan dos cositas por comentar: los premios, y después comentaremos también, gustaría comentar esta, bueno, hablarlo por encima, esta ronda clasificatoria de la UEFA Women's Champions League, sobre todo lo que hace el equipo español del Real Madrid, que se empieza a disputar mañana jueves. El Madrid juega a las 9, ahora sí ya lo comentamos. Pero por lo que hace al Balón de Oro, 5 jugadoras del Barça nominadas son Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Frida Rolfo, Asisat Oshoala y Lucy Brown, que la temporada pasada jugó con el Manchester City, pero este año está en el conjunto azulgrana. La posibilidad que Alexia Putellas consiga su segundo Balón de Oro. Repasamos por eso todas las nominadas. Aquí tenemos a las primeras, un poco más para arriba.
vamos a ver, aquí está. Selma Vaca, Fridin Rolfo, Vivian Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr. Desde aquí, Rolfo, Kerr y Vaca, yo creo que claramente se merecen estar ahí. Lucy Bronze, sí que es verdad que la temporada en el City no ha sido del todo buena. Sí que ha hecho una gran Eurocopa, aquí hay un poco de discusión. Y Miedema, lo mismo, en la Eurocopa ha estado, no ha estado muy fina. También es verdad que estuvo, dio positivo y no pudo jugar todos los partidos, pero no ha estado del todo bien. Y con el Arsenal tampoco ha hecho una gran temporada. De hecho, Arsenal, con el Arsenal no ha hecho una mala temporada. Por lo tanto, Miedema yo creo que sí que puede estar perfectamente ahí. Seguimos con Endler, Lena Oberdorf, Diani, a Macario y Alexia Putellas. Alexia Putellas, no hay dudas. Oberdorf ha hecho una gran Eurocopa y cuando ha estado con el Wolfsburgo también lo ha hecho bien en Champions. Endler también ha hecho una buena temporada. Diani, bueno, ha estado ahí. Sí que es verdad que no ha sido de las mejores. Y a Macario, en mi opinión, sí que ha hecho una buena temporada en Champions. Pop, Aitana Bonmatí, Wendy Renard y Alex Morgan y Beth Mead. Alex Morgan no la he visto nada, por lo tanto no puedo opinar. Beth Mead ha hecho una buena Eurocopa, estuvo bien en Liga, por lo tanto, bueno, se puede dejar. Aitana Bonmatí, sí, claramente sí. Alex Pop también y Wendy Renard. No ha sido sus mejores temporadas, pero ahí está. Oshoala, Katoto, Bright, Bright, Hegerberg y Rodman. Rodman no la he visto. Hegerberg ha estado. No es de las mejores temporadas. Katoto, gran temporada de la francesa. Oshoala ha estado bien. Sí que es verdad que ha tenido unas largas duraciones. Unas largas lesiones. Lesiones de larga duración. Y Bright tampoco. No ha estado mal. Gente que falta aquí. Pues quizás posiblemente unas claramente que falta. Es Graham Hansen, una de las mejores jugadoras del mundo, con la que tiene mejor desequilibrio, mejor uno contra uno, y no está. Así que es verdad que Graham Hansen podría estar. Patrick Jarrón también podría estar por ahí. Mapi León, que ha hecho una gran temporada. Pero bueno, no es de las peores listas que hemos visto en los últimos años. Por lo que hace a la mejor jugadora de la UEFA, tenemos a Beth Mead, que ha hecho una gran Eurocopa. Lena Oberdorf, también gran Eurocopa. Y Alexia Putellas, que hizo una gran Champions. Por lo tanto, en principio, yo creo que lo ganaría Alexia Putellas por los números. El Balón de Oro también apostaría por Alexia Putellas. Pero veremos. El 25 de agosto saldremos de dudas. Yo creo que estas tres candidatas, teniendo en cuenta que se cuenta Eurocopa y Champions, Oberdorf y Alexia. Alexia no jugó a Eurocopa, pero hizo una gran Champions. Beth Mead ha hecho una gran Eurocopa, jugó Champions con el Arsenal. Y Oberdorf, cuando está en Champions ha estado bien, en la Eurocopa hizo una gran Eurocopa, pero Oberdorf el problema es que ha estado lesionado bastante tiempo en Champions. Y por lo que hace a mejor entrenador o entrenador de fútbol femenino, en este caso son tres mujeres, son Iván Pastor de Olympique de Lyon, Martina Voss-Tecklenburg, entrenadora de Alemania, y Sarina Wickman, ganadora de la Eurocopa y entrenadora seleccionadora inglesa. Aquí yo creo que se lo llevará Sarina Weidman, que además viene a sumar, porque consiguió la primera Eurocopa para Inglaterra y ya suma su segunda Eurocopa consecutiva después de haberla ganado en 2017 con Países Bajos. Y como comentamos, ya cerramos este directo, pero vamos a ir a lo último, que es esto que hemos dicho de la previa de la Champions League, de la UEFA Women's Champions League. A ver, aquí sale. Vale, que lo tenemos aquí enseguida. Aquí aparece bien. Vamos a ponerlo bien para que se vea todo perfectamente. Esto lo alargamos por aquí. Todo será el jueves, como hemos dicho. Mañana alargamos por aquí y vamos a comentar aquí los más destacados. Esto por aquí, esto un poco por aquí y esto por aquí. Perfecto. Pues aquí los tenemos. Saraje, vamos a comentar los más destacados, como hemos dicho. Este Benfica, Valia. Tenemos este París-Servet, un buen partido para disfrutar. Aquí tenemos, por ejemplo, Ajax que juega contra el Kristianstad. Estarán abajo seguramente los partidos más destacados. Este Breda Blick Rosenborg, un buen partido
para ver, dos equipos que la temporada pasada Rosenborg no llegó a jugar Champions en la fase de grupo, sí que estuvo en la previa, y el Breda Blick sí que jugó contra el Madrid, precisamente el grupo del Madrid, el Big Simken, que ha estado varias temporadas en Champions, Fortuna Eintracht de Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt que busca esta clasificación, la Juventus contra el Racing Union, Ferencváros Rangers, Glasgow City Roma, Manchester City Tomiris Turan y Real Madrid Sturm Graz. Por lo tanto, en principio Real Madrid y City deberían pasar para jugar aquí esta final, donde ya esperan a Spartak Subotica y Vilsan. Aquí debería ir a Real Madrid Manchester City para jugarse esta clasificación para la próxima edición de la UEFA Women's Champions League. Estamos pendientes del Madrid, que juega mañana a las 9 de la noche ante el Sturm Graz. A través del Twitter del Madrid encontráis donde poder ver el encuentro, que seguramente será por los canales disponibles del Real Madrid. Por lo tanto, esto ha sido lo que ha dado de hoy este directo. Hemos comentado un amplio abanico de diferentes cosas que había por comentar, y estaremos pendientes y iremos comentando las próximas novedades en los próximos días. Por lo tanto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta por aquí por el chat, y si no, pues nos despedimos hasta el próximo directo. Adiós.